probar la base, lo primero es recogerme el pelo, que es que yo soy incapaz de darme la base de maquillaje con el pelo en la cara. Debe ser una manía que tengo, pero es que me molesto un montón. Y antes de utilizarla voy a hacer la rutina que hago siempre, que es darme crema y darme también una crema para el contorno en los ojos, porque no lo quiero hacer algo distinto de la que haría un día normal y corriente. Bueno, pues después de que tengo la cara hidratada, voy a mezclar estos dos colores. Uno es el número 30, Miel Honey, y otro es el número 12, Natural Rosé, porque este me queda muy oscuro y este me queda muy claro, así que voy a hacer un mix de los dos. Os voy a contar un poquito qué es lo que pone la base de maquillaje. Pone que es, pues, infalible, 24 horas, es un maquillaje matificante infalible de larga duración, y en la parte de atrás, una cosa que es que me encanta, pone textura, que es fluida, cobertura, que es total, y el acabado es mate, y es que me gusta mucho. Mira, lo voy a enseñar. ¿Veis? Te va diciendo qué es. Esto me pasa un acierto, porque muchas veces le tienes que preguntar a la chica, a la de la perfumería, y a veces no tienen mucha idea, así que teniéndola aquí ya lo tienes claro. Así que bueno, pues eso, que es mate, que es un contra antibrillos, y el truco del experto dice que aplicar con movimientos circulares del interior al exterior de la cara, y bueno, pues poquilla cosa más, y tiene 35 ml, y es no comedogénico, ¿vale? Pero un poquito para que lo sepáis. Yo voy a mezclar estos dos colores y quiero ver la textura, si realmente es fluida. No pone que sea ultra fluida ni que sea súper densa, sino que está en el medio. Voy a ver si la cobertura es total, como dice esto, y voy a ver si es completamente mate. Ya os digo, como utilizo varios colores, el color más clarito me lo voy a echar por esas zonas de la cara, que pues me daría un poquito más la luz, como si fuera una especie de contorneado, pues así. Y el otro, que es más oscuro, en otras zonas de la cara. Bueno, madre mía, qué pintas tengo ahora, parezco la de los payasos de la tele, así que bueno, pues me la voy a empezar a extender. Voy a utilizar una brocha que es así de tupidita, que es de Sigma, que es la F88, y me la voy a empezar a aplicar y quiero ver a ver cómo es. Bueno, a ver, lo primero que noto, es verdad que la textura muy, muy, muy fluida, como se podría pensar, no es. Al menos yo creo que es media, sí, porque en ese sentido tienen razón lo que dicen, no es una textura que sea completamente densa como otras bases, que no hay manera de aplicarlas, y tampoco es excesivamente líquida, es una cosa intermedia. Y voy a ver ahora la cobertura. Bueno, vamos a ver la cobertura. La cobertura aquí ponía que es una cobertura total. Yo cobertura total, no sé. Creo que cobertura total, yo estoy acostumbrada a otras cosas. Sí que tengo que decir, que espero que la estéis viendo bien, la cobertura es de media a alta, media alta. No es para una cobertura baja, para nada. Es decir, que las imperfecciones y todo, como podéis ver, no se nota, pues no se nota absolutamente nada, ni las rojeces. Es verdad que el acabado es mate, pero una cosa que me está encantando es que vosotros estáis viendo ahora mismo la cara, que no tiene ningún brillo, dais cuenta que no tendría ni que matificar nada. Y me encanta porque se nota muy ligerita la piel. El problema que tengo yo con las bases de mates que me gustan es que en la piel se sienten como muy, muy pesadas, y eso pues cuando llega el calor y eso, pues me molestan. Sin embargo, esta se ve pues como efecto segunda piel. Así que bueno, pues yo creo que esta es una primera impresión. Lo que voy a hacer es terminar de maquillarme y atusarme y ponerme guapa. Cuando termine de maquillarme voy a volver con vosotras, y lo que vamos a hacer es ir probando a lo largo de todo el día para ver si la duración es una duración alta, o a ver si este 24 horas infalible pues realmente lo cumple. Así que nos vemos en un rato. Bueno, pues ya acabo de maquillarme. Ahora mismo son la 1:07 de la tarde. Me voy a comer con un amigo. No me he matificado, no me he puesto polvos en maquillaje, porque quiero saber a ver cómo responde. De momento queda muy bonito. Tengo que deciros que me he puesto productos en polvo y genial. Y me he puesto productos también en crema, que es que a veces con las bases que son muy mates no me gusta cómo quedan, y también perfecto. Así que bueno, pues nada, me voy a ir ahora y vuelvo otra vez a enchufar esto dentro de un par de horas, y os voy contando a ver cómo responde la base mate 24 horas de L'Oréal. Así que nada, nos vemos en un ratito. Hola
chicas, ¿qué tal? Bueno, pues estoy otra vez aquí, que he venido de comer. Son las 4:10 ahora mismo. Voy a ver qué tal está el maquillaje. No me tengáis en cuenta que tengo esto así un poco manchadito, porque es que no me da tiempo ni a ponerlo bien, porque me han llegado los ojos. El maquillaje yo lo veo que está perfecto. No, antes se me puede ir por la zona de la nariz. Esta vez no se me ha ido. La cobertura bien. Creo que a lo mejor el colete ha perdido un pelín de intensidad, pero poco. Y nada, nada de brillos, nada de nada. No me he retocado absolutamente nada, o sea que he estado ya 3 horas en la calle. Así que de momento, perfecto. Voy a dejar que pase un poco más el tiempo y vamos a seguir poniendo la prueba. Hola chicas, pues son las 7:15, han pasado 6 horas desde que me puse por primera la base de maquillaje. Voy a ver qué tal está, porque todavía no me la he mirado, no me la he retocado con polvos. A ver, no tengo absolutamente ningún brillo. No, la verdad es que no. A lo mejor aquí en la frente me quiere salir un poquito, pero vamos, de momento está perfecto. Por la nariz tampoco, ni por la zona de la barbilla, que a mí me suele salir. Nada, vamos, lo que estoy yo viendo me la podéis, creo que se puede ver bien, me voy a acercar un poco más. Aquí estaba más cerquita. Como veis, no hay ningún brillo, creo que todo se mantiene bastante bien. A ver, de cobertura perfecta. Perfecta, es verdad que a medida que pasan las horas, pues hombre, con una base mate siempre la piel pierde un poquito de hidratación, no tiende a estar un poquito más seca, pero normalmente las bases de maquillaje al cabo de las 6 horas, si son muy mates y se te empiezan a meter como en cualquier pliegue que tengas, esta no, es que no, porque a veces se me mete como por aquí, por esta línea de expresión o por aquí, y en esta no me está pasando, así que yo lo que haría, porque me gusta un poquito más jugoso, pues a lo mejor me echaré un poquito de spray para volver a ponerla otra vez bien, pero vamos, lo que promete que es cobertura y que dure mate, de momento perfecto. Así que bueno, pues esto es la prueba de después de 6 horas y nada, pues ya os dejo, porque os veo dentro un ratito, porque ya antes de irme a acostar pues ya veremos y daremos un repasito a ver qué tal está. Así que nada, nos vemos luego. Hola chicas, hola, que una vez más, y esta es la última vez que me vais a ver. Son alrededor de las 12:25 de la noche. Llevo con la base de maquillaje unas 11 horas, un poquito más de 11 horas. No me voy a retocar, así que voy a ver qué tal va el asunto. Bueno, si hablamos de lo que es... bueno, el maquillaje, claro, tengo ya la cara, que no veas. Pero si hablamos de lo que es grasa y de matificar, creo que ha aguantado muy muy bien. Solo veo un pelín de grasa en esta zona de aquí, pero muy poquito. Y lo que es lógicamente pues ya la base de maquillaje es que ya me ha desaparecido en muchísimos sitios, sobre todo por la zona de la nariz que me suele desaparecer antes, o por la zona de aquí de pues de comer. Así que bueno, pues ya la base es que la pobre pues ya no da más de sí. Es que ya la tengo destrozadita ahora mismo. Ahora vamos un poquito con las conclusiones ya finales para esta base de maquillaje, y si la recomiendo o no la recomiendo. Bueno, primero deciros que, como veis, el envase es de plástico, o sea que está súper bien, porque además es que es un envase como muy, muy modernito, pero muy juvenil, no sé, me gusta, porque lo puedes llevar a cualquier sitio, no tienes forma de que se rompa, así que me ha gustado. Además os quiero enseñar cómo es el pitorrito. Ten cuidado a la hora de echarlo porque sale bastante producto, pero oye, que en un momento dado apenas hay producto, lo puedes cortar y aprovecharlo bien, así que eso me gusta. Y vamos a ver un poco lo que prometía esta base, que prometía que la textura fuera fluida. Sí que lo es, que la cobertura fuera total, muy alta, vamos, yo creo que es media alta, depende si pones alguna capa, que el acabado fuera mate, es verdad que es mate, o sea, no tengo nada que objetar, antibrillos durante todo el día, yo tengo la piel mixta, ¿vale? Tengo la piel mixta y a mí brillos no me ha sacado en todo el día, y bueno, pues infalible 24 horas, lógicamente 24 horas no lo va a tener nadie, pero yo sí que puedo asegurar que vamos, en un día normal de no muchísimo calor, aguanta perfectamente mate. Y lo que digo de esta base de maquillaje, aparte de que me gusta mucho, serán unas que me planteé muy seriamente para el verano. Además que es low cost, que es que esta base debe rondar los 8 euros o de entre 8 y 12 euros dependiendo de donde lo compréis, que es que está muy muy bien, y para las épocas de calor a mí eso realmente sí que me gusta. Y unas cosas que más me gusta es que las bases que son mates acartonan muchísimo la cara y no te la dejan respirar ni se ve la piel bonita. Sin embargo, esta
la piel se ve bien y la piel se ve mate, pero no se ve apagada y sin vida. Así que creo que lo ha hecho muy bien L'Oréal, creo que es un descubrimiento. Así que bueno, pues ya habéis visto el resultado al cabo de todo el día, como ha sido. Ahora a vosotras os toca opinar, a ver que, cómo la habéis visto. Yo creo que sin matificar va muy bien. A las chicas que tengáis un poquito más la piel grasa, sí que a lo mejor pues matificar por algunos puntos, pero creo que sí cumple lo que promete. Bueno, pues no tengo nada más que deciros, creo que eso es todo. Si os ha gustado este tipo de vídeos y queréis que siga haciendo así este tipo de vídeos, solo que lo voy probando a distintas horas del día para que veamos entre vosotras y ya ver si realmente cumple lo que promete, pues si es así, dadle aquí abajo un me gusta. Y no olvidéis, antes de iros del canal, suscribiros si no lo habéis hecho ya, que ya sabéis que ahora estoy subiendo hasta 3 vídeos por semana, los domingos por la noche, también subo los martes por la noche y también los jueves, así que tenéis 3 vídeos para ir, para estar muy bien informadas de todo. Y nada más, chicas, pues espero que os haya resultado informativo. Nos vemos por las redes sociales y un besito muy fuerte, que yo ya me voy a dormir. Adiós, chicas.